60 más. ¿Se puede? Elena. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás pálida? ¿Necesitas algo? Estoy bien. ¿Sí? Estaba bien, ya estoy bien. ¿Te ofrezco algo? Tengo un par de cosas. Gracias, Roberto. ¿Estás bien? Quiero que hablemos. Mismo. Ramiro estuvo en la casa ayer. ¿Que no estaba muerto? No, todos pensábamos eso, pero aparentemente no. Ni con Aldo fuera de esa casa terminan los problemas. No, es que yo lo que creo es que Aldo tiene que ver con Ramiro. Por supuesto, Roberto. Aldo sacó a ese tipo de la cárcel. Estoy segura. Roberto. Tú y yo somos los únicos que podemos parar esto. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Yo voy a denunciar a Aldo. Muy bien, Elena. Hoy. Hoy vamos a empezar. ¿Quién es este tipo? Sergio Sánchez París. Se robó todo. Yo lo checo. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Qué pasa? Llegó esto. Es una demanda penal por comprar terrenos ejidales. Uf, así es. Pues al parecer la demanda procede. Comprar terrenos ejidales es un delito grave. Pero Manuel me aseguró que todo estaba en regla, Jazmín. Además aquí dice que hay movimientos en los terrenos para empezar a construir. ¿Eso es verdad? Sí, urgía empezar. No se había podido hacer el trato por una u otra cosa, pero Manuel estaba en eso. Él estaba presionando para que se firmara. A ver, Flavio, ¿leyó con detenimiento el documento que firmó? No leí las letras chiquitas, no leí. Es que también esto es mi culpa, porque pues yo lo estuve presionando para que firmara, ya que el licenciado Manuel me lo pidió, me dijo que era urgente. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta presión? Lo que pasa es que me dijo que se podía acabar el plazo y teníamos que tener el terreno. Yo no quería que sucediera nada malo y teníamos que hacerlo, la fábrica. Bueno, tranquila, ya. Esto no es tu culpa. Tú estabas haciendo tu trabajo. Yo firmé. Sería muy interesante preguntarle a Manuel Mendoza por qué tanta prisa para iniciar este trámite. ¿Estará en la empresa? No, ahora que lo menciona, no lo he visto. Habrá que localizarlo cuanto antes porque está usted metido en un grave problema. Me pueden llevar a la cárcel por esto. Otra vez, Jazmín. Camita, perdóname, Jazmín. De veras. ¿Hace cuánto que no le llevas al servicio, eh? Ay, no sé, hace mucho, creo. Ahí está, listo. A ver. A ver, arráncalo. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay, por fin! Ahí está. Perfecto. ¡Ay, Leo! Muchísimas gracias, caray. ¿No, de me qué? Me salvaste de quedarme aquí tirada. Oye. Estaba desconectada la batería. No. Sí, si quieres luego te enseño para que nunca más te vuelva a pasar y no te quedes tirada por ahí en la calle, ¿no? Perdóname por la molestia, Leo, de verdad. Es que te hablé porque no tenía nadie más a quien hablarle. ¿Qué tiene? Para eso estamos los amigos. Ayudarnos, ¿no? Gracias. Oye, pues no sé cómo pagarte este favor. ¿Pagarme? No me vas a pagar nada. Mejor vamos a comer. Conozco un lugarcito por aquí, delicioso, de comida chapaneca. Muchas gracias, pero no. Déjame invitarte a mí. No, invitarme a mí, no. Mira, de donde yo vengo, las mujeres no pagan, así que no. No, pero hoy tú me salvaste, entonces a mí me toca pagar. Te puedo invitar a un lugar muy caro, pero sí a un lugar delicioso. ¿Quieres ir? Bueno,
Vamos. Muy bien. Pues. ¿Tú ya estabas aquí? Aproximadamente una hora llegué. Comandante, ya se llevan el cuerpo. ¿Y en Bermúdez? No sé, sí, ¿nada? No. Ahorita, jefe, perdón. Lo que sí quiero decirle es que ella... Parece que no tiene idea. A ver, Chucho, no quiero que mezcles lo profesional con lo personal. Sí, vamos a hacer las investigaciones pertinentes. ¿De acuerdo? Enfócate a eso. Oye, quiero que... ¿Qué va a pasar? Mira, güerita. No sé ni cómo decirte esto, pero... ¿Qué? Mira, es que tú eres la principal sospechosa del asesinato de Manuel. ¿Qué? Vas a tener que acompañarnos, güey. No, acompañarte a todos. Pero tranquila. ¿Pero qué no les dijiste lo que yo te dije? No lo sé, yo confío en ti. Chucho, yo no... por favor, estaba dormida. Mi amor, yo no me voy a... No, mi amor, nada. ¿Cómo? Fuera, ¿a dónde me vas a llevar? No puede ser. No me voy a separar de ti, entiende. Por eso. ¿Qué pasó? Me están culpando del asesinato de...